Hello, hello, class. Let me see. Ahí estamos ya. Okay, we are about to start with this class. Vamos a esperar a sus compañeros. Okay, it's 1 o'clock. It's time to start with this class. And in today's class, we are going to finish with section number 3. Se nos ha alargado un poquito la sección número 3. Pero sí, esperemos que ahora podamos ya concluir con la sección número 3. Ok, ya puedo ver a José. ¿Cómo estamos, José? How are you? Hi, teacher. Hello, José. Nice to see you. Janira, nice to see you. Hi, teacher. Hello. Hello. Good afternoon, ¿es verdad? Yeah, sí. Good afternoon. Muy bien. Good afternoon. I can see Glenda. Hello, Glenda. Hi, teacher. Hello. How are you? I'm fine. I'm pretty good today. Did you go to work on Friday? What? Did you go to work on Friday? ¿Fueron a trabajar on Friday? No. You didn't. No. That is excellent. Qué bonito. Day free. A day free, exactly. ¿Y el jueves también se lo dieron libre? Sí, también. Qué bueno que han descansado un montón. Una long mini weekend. Vacación. Long, long weekend, exactamente. Bien, clase. Fíjense que no hemos terminado la sección 3. Tenemos un tema pendiente con la section number 3. Eran 3 temas principales. Ya estuvimos viendo 2 de ellos y nos hace falta uno. Ok. We are going to cover one topic today. Aprovechemos el tiempo para que no nos vaya a agarrar la tarde y no podamos finalizar ahora. Look, class number 8, and this is the topic that we are going to have. Si se fijan en la section number 3, ¿cuál es el tema de la section number 3? What is the title of section number 3? ¿Quién puede ver ahí? ¿Cómo se llama la section number 3? Yes. May I take your order? Okay. And this is a question. Si se fijan, es una pregunta. May I take your order? Order, order. A veces la D como que no suena un poco. May I take your order? Y si se fijan ustedes en esta pregunta, nosotros estamos utilizando un modal verb. En este caso, un modal verb en la pregunta es may. Y luego de eso, aparte del modal verb, tengo un verbo. Un verbo que ya está conjugado, miren, en infinitivo. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a hablar en esta clase de 2 modal verbs. Otros 2. ¿Qué serían cuáles? Would and will. Would and will. Ok, les explico para que recapitulemos todos. Un modal verb, ¿qué es un modal verb? A modal verb, como lo dice su nombre, es un verbo. Claro que es un verbo. Un modal verb es un verbo, pero tiene diferentes características. Número 1, un modal verb no lo podemos conjugar. Ok, we cannot
use this as a regular verb. No se usa como un verbo regular. Un modal verb nos indica algo. Nos puede indicar habilidad, nos puede indicar una petición que nosotros estemos haciendo, nos puede indicar, miren en este caso, request, una solicitud. Entonces, un modal verb nos indica una habilidad, una petición. Hay muchas características que lleva un modal verb. In English, we have 10. Tenemos comúnmente usando 10 modal verbs. Son 10 de los que más utilizamos. ¿Alguien que recuerde otro modal verb aparte de los que tengo aquí en mi lista? Would es uno. Will es otro. ¿Qué otro modal verb ustedes recuerdan? ¿Con cuál expresamos habilidad? Cosas que podemos hacer y que no podemos hacer. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de can? Es otro modal verb. Y aquí en mi pregunta tengo otro modal verb. Y así ustedes pueden identificar los diferentes modal verbs. So remember, para que ustedes sepan distinguirlos, acuérdense que siempre después de un modal verb, ¿qué vamos a encontrar? Un verbo. Miren que tengo acá el modal verb y luego voy a encontrar el verbo. Así funcionan. Un modal verb no puede ir solo en la oración. Le tiene que seguir un verbo. Esa es como la introducción, que nosotros recordemos qué significa modal verb y para qué lo usamos. In this case, vamos a utilizar estos dos modal verbs en esta clase, ¿para qué? Para hacer peticiones. Una de nuestras funciones, ¿ok? Para hacer peticiones. Y hay muchas maneras de hacer peticiones en inglés, ¿ok? Por ejemplo, cuando vamos a un restaurant, necesito ordenar algo. Cuando voy a comprar al supermarket, también necesito hacer consultas, ¿ok? Cuando voy a una farmacia y voy a comprar, necesito hacer una solicitud. ¿Me puede dar y mencionamos el producto que necesitamos? Y así, hay muchas opciones. In the workplace, en su lugar de trabajo, ¿será que hacemos peticiones? ¿Sí? ¿No? Sí. Hacemos muchísimas solicitudes o peticiones, ¿verdad? Su jefe, ¿será que les hace muchas requests in English? Bueno, tal vez no en inglés, pero en español. ¿Les hace muchas solicitudes? ¿Me podría dar el reporte para mañana? ¿Podrías traerme las impresiones? No sé qué otro tipo de solicitud. Y no sé si lo hace de manera también polite. Esa es otra cosa, ¿verdad? De manera amable, polite. We don't know, right? But this is the idea. For you to learn and how to make requests in a polite way. Siempre tratemos de hacerlas de una manera amable. If you go to the platform, there you're going to find a short video. Van a encontrar un video corto. Siempre nos da como una introducción, para que ustedes puedan tener una idea de qué se trata el tema. In section number, okay. Yeah, section number 3. Let me show you the video on how we are going to make requests. Aquí está, miren. Siempre es necesario repasemos el material de la plataforma y consultemos si hay dudas en clase. Here we go. Okay, modal verbs, here we go. Try to understand how they're being used. After the explanation, we have some questions for you. Please answer them on our discussion box. Modal verbs would and will for requests. What would you like? I'd like the lamb kebabs. I'll have a small salad. What kind of dressing would you like?
I'd like blue cheese, please. I'll have vinaigrette. What would you like to drink? I'd like an iced tea. I'll have coffee. Would you like anything else? Yes, please. I'd like some water. No, thank you. That'll be all. Contractions. I'll equals I will. I'd equals I would. We presented would and will in a conversation and then on a previous chart. But now let's work on them. Using would to make requests. Would is used when we make requests in English. It is a more polite way to make your requests to someone, especially when you're not familiar with. We can use would directly at the beginning of the question. Would plus subject plus like plus infinitive verb plus complement. Okay, let me pause here. Did you hear? ¿Escucharon para qué utilizamos entonces un modal verb? Lo que yo les decía. We are going to use would, en este caso, para que nuestra solicitud sea más amable. Porque no es lo mismo decir, muévete, apartate. Si uno va pasando y necesita que alguien se haga a un lado. No es lo mismo decir eso a que nosotros lo hagamos en una manera más amable. ¿Podrías moverte? Incluso le podemos agregar el por favor al final. ¿Podrías darme permiso? A que nosotros digamos movete, quítate. Es más impositivo. Entonces, los modal verbs, we are going to use them in order to sound polite. Para sonar más amables. And here, we are going to look at the first one. Miren el primer modal verb, would. ¿Cómo suena? Would, would. Como que la O y la U se convierten en U y la L se elimina, would. Would. No sería would, no, la L no suena en ningún momento, ¿ok? Would. And what is the formula that we have? Would va al inicio. Luego que necesitamos un subject y le vamos a agregar la palabra would and like. Carlos, do you have a question? Hello, Miss. Hi. I am Duden. Miss, siempre, cuando yo quiero usar el would, siempre tiene que llevar el like. En este caso, para solicitud, sí, porque yo estoy solicitando. Entonces, sí, siempre. Para una request, siempre va a ir unido. Would plus like. Solo en preguntas. Yeah. Sí, básicamente las solicitudes las elaboramos en forma de pregunta. Así que sí, siempre va en ese formato, preguntas. ¿Te gustaría tomar café en la tarde? ¿Te gustaría ir a la playa? Un ejemplo puedo decir, Miss, could you like dancing in discotheque? Would you like to? Dance. To dance? When? ¿Cuándo? When? En eso ahí es bueno para eso. Ah, really? Good example. So, yes. Would you like? Would and like. Y luego tenemos el verbo. Así que, yes, Carlos. Siempre va a ir junto. Would and like. Porque es una solicitud amable. Y luego tenemos el verbo, esa es la fórmula, would plus subject plus like, y luego tenemos infinitive verb. ¿A qué se refiere cuando dice infinitive verb? What is that? ING. ¿Será ING? To, y luego el verbo. En este caso, drink. Allá el ejemplo, digamos, to drink, to dance, como decía Carlos, to buy, to eat. Entonces, esa es la forma infinitivo de los verbos. La partícula to y luego el verbo. To drink, to eat, to sleep. Y un complemento. Y no olviden el question mark. El signo de interrogación is very important. That is the formula.
Veamos los ejemplos que tenemos. Here we go. Plus question mark. Example, would you like to drink tea? Or we can use it with a WH question word. WH question word plus would plus subject plus like plus infinitive verb plus complement plus question mark. Example, what would you like to eat for dessert? Also, in this opportunity, we're using would to answer questions. What would you like to drink? I would like a soft drink. Or, I'd like a soft drink. Did you notice the position of would in the answer? That's right. It goes exactly after the subject. Okay. How to answer using would? Subject plus would plus like plus complement. Now let's pretend we're in a restaurant and you are the waiter. This is my response. I want you to think on the question. I'd like apple pie. I like coffee. Now it's my turn to ask you. Please respond using would. What would you like to eat? What would you like to have? Ice cream or chocolate cake? Okay, let me go back to this question. Think on the question. Look at this one. Here we have the responses. Tenemos las respuestas. I would like apple pie. Me gustaría. Acuérdense que el verbo like es gustar. Me gustaría. Apple pie. I would like coffee. Me gustaría café. ¿Cuál es la respuesta que tengo que hacer para que tenga sentido mi, perdón, ¿cuál es la pregunta que debo elaborar para que mi respuesta tenga sentido? Me gustaría café. Me gustaría apple pie. What is the question that I need to do? ¿Con qué estructura la voy a elaborar? Let me see. Let me ask Yanira. ¿Qué se le ocurre a Yanira? ¿O cómo va a iniciar nuestra pregunta? Would you like eat? Ok, veamos esta. Would you like to eat? Would you like to eat? ¿Te gustaría comer? Ok. Would you like eat apple? Podría no, ser what? Otra... Ajá. What would you like? Ah, miren, pongámosle una WH word al inicio y luego la misma estructura. What would you like to eat? ¿Cuál es entonces la diferencia de mi primer pregunta y de la segunda? WH. The WH word. Siempre que vea una WH word, recuerden que no la puedo responder con un sí y con un no. Es imposible que yo diga sí, no. What would you like to eat? ¿Qué te gustaría comer? Sí. ¿Qué te gustaría comer? No. Nunca. Siempre las WH word buscan información extra. Pero la primera la puedo responder con un sí o con un no. Would you like to eat? Yes. Would you like to eat? No. ¿Te gustaría comer? No. Pero la segunda me está dando respuesta, algo específico, porque lleva una WH word. What would you like to eat? I would like apple pie. I would like coffee. Y así, muy bien. I would like coffee. I would like water. I would like pupusas. Y así, me gustaría. Esa es la diferencia entre la primera pregunta y entre la segunda. Very good job. Let's continue. Si se fijan en el segundo ejemplo, nos pide lo contrario. I'd like apple pie. I like coffee. This one. Now it's my turn to ask you. Please. Look, now we have the different choice. Me hacen la pregunta, entonces yo debo responder. What would you like to eat? ¿Puedo responder esa pregunta con un sí y con un no?
No. No. No, porque me está pidiendo información específica. ¿El qué o qué? ¿Qué te gustaría comer? No me está diciendo tomar. Comer. What would you like to eat? Y si se fijan, también nosotros podemos utilizar el otro verbo. Hay otro verbo que es similar a que nosotros digamos comer. What would you like to eat? Y aquí está, miren. What would you like to have? To eat es similar a to have. ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué te gustaría comer? Es lo mismo. Si ustedes escuchan la pregunta utilizando have, significa lo mismo. What would you like to have? What would you like to eat? Lo mismo, ¿ok? Significa lo mismo. Y podemos utilizar ambas estructuras para responder. What would you like to have? What would you like to eat? Y podemos decir, I would, me gustaría, I would like to have, o I would like to eat pupusas. Eat and have, they are synonyms, son sinónimos. Eat and have. I would like to have ice cream. I would like to have chocolate cake. I would like to have water. Me gustaría tener. Quizás no lo traducimos como tener, sino en este caso comer. Questions about this? ¿Preguntas sobre esta estructura? Teacher, ¿podría ampliar el tema del infinitivo del verbo? Vaya, ahorita vámonos al cuadrito. No sé si están copiando todavía. Si no, pues me voy a la presentación. Miren, aquí tengo la misma información del video. Ya se la voy a compartir también. Y en nuestras primeras tres preguntas tenemos la segunda fórmula que nos explicaba. Una pregunta con WH words, que significa que todas me van a dar información. No pueden ser contestadas con un sí y con un no. Pero miren la cuarta. Inicia directamente con would, con el modal verb would. Ah, entonces aquí sí puedo responder con un sí y con un no. Acuérdense de eso. La más utilizada, la WH word más utilizada casi siempre es what. What. What would you like? ¿Qué te gustaría? What kind of soup would you like? ¿Qué tipo de sopa te gustaría? What would you like to drink? ¿Qué te gustaría tomar? Would you like anything else? ¿Te gustaría algo más? Ok. Veamos la fórmula de las primeras tres, las que están subrayadas en azul. La fórmula era what. ¿Qué le seguía? Lo voy a hacer un poquito más grande. Just give me one second. 36. Ok. What plus el modal verb would plus an infinitive verb. Un verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo. Que no es más que el verbo sin conjugar. ¿Y qué más nos hace falta? What would. El like. Ok, what would. Aquí nos hace falta el sujeto. El sujeto va antes. What would you like?
Okay, así es. Look at this one. And then the question mark. Remember, lo que me preguntaban, ¿cuáles son los infinitive verbs? No se preocupen, es. Por ejemplo, to drink. Pongamos otro ejemplo. To eat. To have. Porque estamos hablando de comida. Serían ejemplos de infinitivos. Acuérdense que cuando ya conjugamos un verbo, no le llamamos infinitivo. Pero esta palabrita, esta, hace que le llamemos verbo en infinitivo. Porque no está conjugado. Todos los verbos en inglés deberíamos de aprenderlos en infinitivo. ¿Ok? Pero lo normal es que nosotros aprendemos los verbos sin la partícula to. ¿Se han fijado que lo normal es aprender el verbo drink, aprender el verbo eat y aprender el verbo have y así todos los verbos? Pero el verbo en su forma completa, en forma infinitiva, siempre va a llevar la partícula to drink, to eat, to have. Significa que no lo hemos conjugado. Ok. No sé si quedó clara esa parte. ¿Se da confusión? ¿Necesitamos más ejemplos? Yes. Ok. Uh-huh. Tell me, Rita. Yo recuerdo que en algún momento enseñan una estructura que cuando hay dos verbos en la oración, lo divide o se pone el tú en medio de los dos. No sé si esa es otra estructura. Es la misma, muy bien. Si se fija, Rita, este es un verbo también. El verbo would es un verbo. Solo que es un tipo de verbo que me modifica mi oración. Por eso le llamamos modal verbs. Miren, sí son verbos. Pero entonces no puedo tener dos verbos en infinitivo en la oración. Por eso el primero, si se fijan, would, como es un verbo especial, jamás va a tener una forma infinitiva. Nunca van a ver esto. To would no existe. To will no existe. Entonces, ¿qué significa? Si mis primeros verbos, que son modal verbs en la oración, no son infinitivos, ¿qué va a pasar con el siguiente verbo en la oración? Sí tiene que ser en una forma infinitiva. Uno de los dos tiene que ir en una forma infinitiva. ¿Ok? Repito nuevamente. Como los modal verbs no pueden ser en forma infinitiva, no existe o no le podemos agregar la partícula to y va al inicio de mi oración. ¿Qué significa? Que el otro verbo sí tiene que ir en una forma infinitiva. Por eso es que me ponen específicamente en la fórmula que tiene que ser en la forma infinitiva. Ok, next question. Siguiente pregunta. Teacher. Tell me. Una pregunta. A mí lo que siempre me ha costado un poquito definir es cuando identificar, o sea, al escuchar la diferencia entre las abreviaciones. Ok. Por ejemplo, ahí, ¿cómo sea un tip o algo que pudiéramos detectar para cuando nos están hablando? Porque quieras o no, esas abreviaciones al hablar son rápidas. Yeah. Y cuesta un poquito. Ok, in this case, ¿cómo la distingo? Fíjense que nunca lo que yo les decía, siempre de la forma en que me preguntan, con esa estructura yo voy a responder. Si me están preguntando, digamos con el auxiliar can you speak English? ¿Con qué estructura yo voy a responder?
con la estructura que me preguntaron. Ah, en este caso, con can. Can you speak English? Yes, I can. Digamos que me preguntan con el verbo to be. Are you at work? ¿Estás en el trabajo? Respondo con la misma estructura. Yes, I am. Entonces, ¿cómo distingo la pronunciación de los modal verbs? Porque la pregunta va a ir con el mismo modal verb. Entonces, es como una forma de distinguir la pronunciación. What would you like? I like the veggie burger. Así en las contracciones. O sea, como... digamos la contracción de will... Ajá, entonces cuando está hablando rápido, siento que hay una como hay una confusión, digamos, para detectar esas palabritas, para saber en sí cuál están diciendo. Digamos, will you help me? Es simplemente distinguir la pregunta. Would you help me? Alberto, would you help me with the homework? ¿Me ayudarías o me vas a ayudar con la tarea? Would you help me with the homework? ¿Cómo respondemos? Yes, I will. Yes, I will. Y si doy respuesta completa, ¿cómo sería? Yes, I'll. I'll to help with your homework. I help you with your homework. Y lo que le continúa. Would you help me with the homework? I'll help you with. I'll. Todo está en el auxiliar. Todo está en el auxiliar. Si yo sé que me están preguntando con will, entonces la pronunciación muchas veces, aunque sea muy rápida, yo sé que estamos utilizando la forma corta del auxiliar will, del modal verb will. I'll help you with the homework. No estoy diciendo I'll. ¿Por qué? Porque sería... Miren, no puedo escuchar esto o no puedo confundirlo. ¿Por qué? Porque la estructura de la pregunta no es la que yo estoy usando. I'll help you with. It doesn't match. No concuerda. Y ese tipo de respuestas solo es cuando lo preguntan. Digamos, yo no puedo decir I'll en una conversación sin pregunta. Sí, se puede. Depende si, digamos, estoy hablando de planes en el futuro. I will go to the park tomorrow. Me gustaría viajar a Japón. I would like to go to Japan. Sí se puede. Pero en este caso es en forma afirmativa. Y sí se puede. No importa que yo tenga una, no me estén preguntando o tenga la estructura en una pregunta, también lo puedo usar. Okay. Pero sí, miren esto. I'll sube la lengua a los dientes. I'll. Y esta, la D, no tiene ese efecto la lengua. I'll. Queda entre los dientes. I'll. Practiquen. I'll sube la lengua. I'll. It's just practice. Fíjense que la pronunciación es, sí, es una práctica. Es como un ejercicio. ¿Cómo hago para obtener mejor pronunciación? Ejercitando los músculos de la garganta, de la boca y todo eso. Si ustedes no practican, no van a llegar a ese tipo de sonido. ¿Ok? Así que esa es la idea. Practice and practice. I'll. Todo eso sería interesante, ¿saben? Que se les dieran un curso, cómo pronunciar. Pronunciation. La fonética. Fonética. La fonética creo que fue la parte que más me costó a mí cuando estaba aprendiendo inglés. La fonética. ¿Ok? Pero no se preocupen. It's just practice. Practice. Now, let's go to practice. Practiquemos para que usemos el would y usemos el will. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre would
and will. Teacher, le mandé un ejemplo, siempre siguiendo con el tú, digamos, en la forma infinitiva o en medio de usándolo en dos verbos. Please don't forget to. Ok, muy bien. Ahorita vamos. To take your umbrella. Lo voy a escribir acá. Muy buen ejemplo. Quizás no tiene que ver con la estructura, pero sí con lo que estaba diciendo. Please don't forget. ¿Cuál es nuestro primer verbo, Rita? Forget. Forget. Entonces, forget, si se fijan, no tiene el to al inicio. Ya está conjugado. Don't forget. ¿Qué va a pasar con el siguiente verbo, Rita? Vamos a agregarlo. Vamos a agregar el to. Ponerlo en infinitivo. En infinitivo. Umbrella. Ok. Lo voy a escribir incorrectamente. No puedo hacer esto. Don't to forget to take your umbrella. ¿Por qué estaría incorrecto? You can tell me. Porque está conjugando los dos verbos. Porque estoy conjugando los dos verbos. ¿Y qué pasaría si no conjugo ninguno? Don't, bueno, acá el don't ya me está indicando. Don't forget. Take your umbrella. ¿Qué pasa en este ejemplo? ¿Será que cambia el significado? Please don't forget, take your umbrella. Si lo traducimos, podría sonar bien. Please don't forget. Y luego toma tu sombrilla. No olvides, toma tu sombrilla. Estaría también incorrecto. Okay. ¿Por qué? Porque no lo estoy conjugando. But yes, excellent example. Igual cuando usó un modal verb. El segundo verbo tiene que ir conjugado. Y si se fijan, miren acá, what would you like? Muy bien. ¿Qué te gustaría? What would you like? ¿Qué te gustaría? What would you like? I like, me gustaría, y no necesariamente estoy ocupando otro verbo en la oración. No siempre van los dos verbos, pero me gustaría the veggie burger. Y no tengo otro verbo, no hay otro verbo, así que no siempre se sigue como la estructura para la respuesta. Que tengo que conjugar los dos verbos. Solo si hay dos verbos, sigue esa regla. Veamos otro ejemplo. I'll have a mango salad. Ok, what would you like? ¿Qué te gustaría? Y entonces, teacher, ¿por qué puedo responder utilizando will? ¿Y por qué también puedo responder utilizando would? ¿Ya se fijaron? Yes. Why? ¿Por qué entonces lo puedo hacer? Why? Why, teacher? Una misma pregunta. Esta es mi pregunta inicial. This is the question. Y estas son las dos opciones de respuesta posible utilizando will y utilizando would. Lo correcto gramaticalmente es siempre iniciar la respuesta con la estructura que me están indicando en la pregunta. ¿Ok? What would you like? Entonces, ¿cuál sería la pregunta utilizando will? Sería, what will you like? What will you have? What will you have? Me gusta más esa pregunta. What will you have? I'll have a mango salad. ¿Y cuál es la diferencia, Jorge, entre would and will? Si lo traducimos, ¿cuál es la diferencia entonces entre would
and will. Uno podría ser te gustaría y el otro quieres. Podría ser. Okay. Te gustaría y el otro quieres. Okay, sí. Will es una pregunta más directa. ¿Qué vas a comer? No, ¿qué te gustaría comer? ¿Qué vas a comer? I'll have a mango salad. Voy a comer una ensalada de mango. What would you like? ¿Qué te gustaría? Es como la conjugación. ¿Qué vas a comer? Es más directa. ¿Y qué te gustaría comer? Es más amable, pongámoslo así. Más informal de preguntar. Teacher, y ahí no sería what will you eat? O no se puede. Sí. Acuérdense que el verbo have también nos indica o es un sinónimo del verbo eat. Pueden hacer ambas preguntas. What will you have? What will you eat? What will you have? What will you eat? Y para responder, se puede responder have o con it. Yes, you know, casi siempre porque aquí cuando nos dicen eat, creo que se está refiriendo directamente a comida. Quizás no incluyamos bebida, postre y todo eso. Pero si quisiéramos incluir todo eso, utilicemos have. What will you have? Podemos incluir bebida, la comida, el postre. Es como una pregunta más en general. Y cuando utilizan eat, sí es como comida. A mango salad, no sé qué más. Veggie burger en este caso. Algo así es la diferencia de have and eat. But that's okay. Está también perfecto utilizarla solo con comidas. What will you have? A hamburger. What will you have? Pizza. What will you have? A salad. Y solo estamos mencionando el plato de comida, no la bebida. This is just como ustedes quieran o como se sientan seguros de utilizar la estructura. Okay? Questions about this. En caso que sea en tercera persona, sí sería have siempre. Digamos, what will she have? No sería has, ¿verdad? No se conjugaría el have y el has. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un verbo auxiliar. En este caso, el modal verb. What will she have? ¿Qué va a comer ella? What will she have? No diría has. Porque ya estoy utilizando un modal verb. Y los modal verbs tampoco me dejan modificar el verbo en el presente simple. No puedo conjugarlo con has and have o otro verbo, agregarle ese al final. Son reglas del English, pues. Y fíjense que en inglés tenemos muchas formas de hacer preguntas. En este caso, request, cuando estamos solicitando. Veamos este ejemplo. Request. Look at the explanation. Miren la explicación que veo ahí. Lorena, si me ayuda a leer las dos primeras explicaciones que tenemos. Con el cuadrito rojo. Don't confuse like, would like. Would like meant want. Want, okay. So don't confuse, okay. No confundan el verbo like por sí solo y la estructura would like. Porque okay. Would like significa want. Okay. ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría? No estamos diciendo que te gusta, sino que quieres. Number two, please, Lorena. You can also use, ahí la pronunciación. I'll have when ordering in a restaurant to mean I'll have. Pueden usar la forma corta I'll have para expresar yo voy a comer, yo voy a ordenar. Okay? I will have. Y así decimos. Veamos la conversación. Look at this conversation.
I'm going to send you. Les envío a grupos y nosotros vamos a, bueno, you are going to complete. Traten de completar esta conversación. No, hagamos algo diferente. Luego los envío a los grupos. Con la otra actividad. This one. Completémosla en grupos. La otra actividad. This one as a class. Let me see, Eden Nilsson. Veamos la conversación que tenemos aquí. It says, complete the conversation with would, I'd, and will. Completemos la conversación. Would, para preguntar, y las otras dos opciones son para dar respuesta. Ok, Eden Nilsson, would you like to order now? Yes, please. I will have the shrimp curry. Okay, I'll or I'd. I would like. Or have. I don't know, you tell me. Like this one? I would like. ¿O lo ponemos con will? No, con would. Con would. ¿Por qué? Porque está preguntándome con would. Sí, me parece muy acertada su respuesta. Excellent. Would you like to order now? Yes, please. I'll have the shrimp curry. Next one. Siguiente. Gaby, sigamos con la conversation, Gaby. Would you like noodles or rice with that? Okay. ¿Y cuál sería la respuesta? Would you like noodles or rice with that? ¿Te gustarían fideos? ¿O arroz con eso? I'd have rice, okay. Yo quiero arroz, tell me. I have a question, but it's possible say I'll do in this case or just I'd. Ambas están correctas. Depende de lo que nosotros querramos expresar. ¿Cómo sería la traducción si yo digo I'd con D? ¿Me gustaría o quiero? Me gustaría arroz. ¿Y con I'll? Quiero arroz. Como que cambia el significado, pero sí, ambas estructuras están correctas. Ok, thank you. Josué, let's continue, Josué. And ¿cómo decimos? Ah, Wolf. Muy bien. ¿Por qué? Pregunta, muy bien. Uh-huh. ¿Y te gustaría ensalada también? ¿Y cuál es la respuesta? ¿En would you like a salad too? ¿Qué está respondiendo? No, thanks. Ok, muy bien. ¿En would you like a salad too? No, no, thanks. Y me falta la última. Let me see. ¿Quién tengo por acá? Ivania, the last one. Would you like anything else? Ok, would, porque es una pregunta. Excelente. ¿Y cómo respondo? Yes. Yes, I'd like. Acuérdense, puede ser I'd or I'll.
Depende de lo que ustedes quieran expresar. Sí, me gustaría una taza de té verde o voy a. I would like. Ah, pero acá hay un detallito. Look. Tenemos el verbo like. Entonces, esta es la correcta, nada más. Teacher, en la anterior igual. Quiero ver. Acá tenemos el verbo have. La pregunta si puedes llevar. Vamos a borrar esta. Just give me one second. That's all right. Muy buen detalle. Vamos a borrar esta. ¿Ya vieron el verbo que tenemos acá? Have. Y acá tenemos el verbo like. Entonces sí, en esta anterior vamos a poner, y suena mucho mejor, I'll have, así. Okay. Now, look at the activity that we have. Si se fijaron, casi siempre would es para hacer solicitudes. ¿Te gustaría? Would you like? Would you have? Y podemos responder con will y con el modal verb would. ¿Qué quiero que hagan? Se tomen 5 minutos, 5 minutes of practice. Van a ir en pareja. Y vamos a hacer. You are at a coffee shop. Están en una coffee shop. Uno de ustedes, el student 8. You are going to be the customer. Uno de ustedes va a ser el cliente. Miren, customer. Y el student B va a ser el server, quien está atendiendo la coffee shop. Y aquí tenemos el menú del día. Cheeseburger with onion rings. Y tenemos spicy shrimp and rice. ¿Y qué más tenemos como almuerzo? Chicken salad, sandwich. Para tomar tengo coffee, tea, tengo soda, fresh juice, and sparkling water. ¿Qué más tengo de almuerzo? Lamb, curry and potato, sushi, and miso soup, vegetarian, pizza and salad. Tengo 6 opciones de almuerzo, tengo 5 opciones de bebida y de postre 4 opciones. Uno pregunta utilizando would y el otro responde qué le gustaría comer, tomar y de postre. Y luego cambian los roles. ¿Ok? This is what we are going to do in this moment. Los envío en pareja. Tenemos just like 5 minutes of practice. Se los voy a compartir en WhatsApp. Here we go. ¿Ok? Vayan a las salas. Ya les envío WhatsApp el ejercicio. Uno pregunta y el otro responde. Here we go. Excellent. I'm just missing. Ahí estamos. So Carlos is the only one missing. ¿Dónde está la estructura para que? Vale. Sí, es un restaurante. Muy light, orden y más fuerte en voz. Falta más color de color.
Ok, ¿quién va a ser el customer y quién va a ser el que atiende en la coffee shop? Este cuadro la llamando ella. Y tengo que ofrecer lo que dice ahí, lo de bebida y lo de... No, solo sería preguntarle, porque es como que el cliente está leyendo el menú. ¿Cómo hacemos para preguntar qué te gustaría comer? Ah. Y el otro responde. Vaya, Alberto, empecé. What do you like to drink? Le tengo que preguntar a cabal la bebida, ¿por qué quiere? Si quieren, practiquemos preguntando la comida, luego la bebida y luego el postre. What would you like to eat? What would you like to drink? Vaya, practiquen, ya regreso. Hola, Miss. What happened? Carlos no está. Ok. Don't worry. Vamos a enviar a otra sala. Okay, sí, es que está en una reunión que sale de último momento. Lo siento. You are in a meeting ahorita. No, Carlos. Ah, Carlos. So don't worry. Go please. Go with you guys. Pero en ese caso, como yo le decía, que me gustaría y estoy dando algo específico, tendría que ser el I love. Usted me va a decir yes, please, I have, y me dice el platillo que quiere. Y no vamos a anotar, Jorgito. Si quieres, la anotamos. Yes, please, I like soup and salad, podría ser. Okay. Would you like chicken salad sandwich or vegetable? Hi, what would you like to order? I like to eat vegetarian pizza and salad. ¿Cómo digo? Vuelvo a hacer la misma pregunta. What would you like to drink? I like to drink fresh juice. Okay. And we also have desserts of ice cream, lemon pie, chocolate cake, fresh fruit salad. I would like to have a lemon pie. What would you... Postres. Ajá, ¿qué te gusta? Por ejemplo, what would you like? ¿Qué te gustaría? Tendría que decir... I would like to... No, I would like to dessert, así. I would like to have, me gustaría tener, I would like to eat. Cualquiera de los dos verbos, ¿no? Puede usar los dos, Miss. Sí, los dos. I will y I would. Me gustaría ordenar o tomar.
¿Cómo así? Como aquí, bueno, ahorita me va a preguntar, ¿verdad? Si él va a elegir. Me, gusta, me, dijera, me gustaría tomar tal cosa. Ah, ok. ¿Cómo tendría que decir? Puede ser, de, me gustaría, sería la, I would, like to drink. Me gustaría tomar. I would like to drink. O sea que podría ser I would y I will. Bueno, contractado. Ambas, de acuerdo. ¿Eh? Depende de cómo yo lo quiera traducir en español, pero sí, ambas son correctas. Sí. Okay. Entonces, what would you like to drink? What would you like? Dessert. Dessert. ¿Te gustaría? What would you like eat? To eat. Así sería, teacher. Sí, porque te gustaría de comer, pero como el postre. Los postres like que tenemos, todos se comen, ¿verdad? Todos los postres, sí, ¿verdad? Dice lemon pie. What, sí, pues sí. What would you like? Okay. To eat. Lemon pie. Lemon pie. I would like to eat lemon pie. Lemon pie. Lemon pie. Lemon pie. Ah, okay. 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 Vamos a volver. Espero que hayan tomado nota, chicos. Vamos a hacer esto mañana como primera actividad, ¿ok? Ah, ok. Don't worry. Bueno. Ok, teacher. Thank you. Ok, ok, chicos. Because of time. Don't worry if you didn't finish. Remember, we are going to practice tomorrow. No se preocupen. Si no terminamos, vamos a tomar esto como primera actividad de mañana para que ustedes puedan practicar, ¿ok? I would like you to practice. Me gustaría que practiquen. I would like you to practice with your classmates. Practiquen ahí con sus compañeros, tratando de hacer requests, peticiones, solicitudes, ¿ok? Y tratando de usar las estructuras. Vamos a finalizar la clase aquí por el tiempo. Sé que su tiempo es valioso. Thank you so much for coming today to class. For participating and for asking. La parte más importante, preguntar y aclarar sus dudas. No olviden, mañana tenemos el inicio de la clase con este tema. Así que cualquier duda, cualquier aclaración que tengamos que hacer nuevamente, lo hacemos mañana, ¿ok? Thank you, class. See you tomorrow. Bye. Have a good afternoon. Bye, teacher. Bye-bye. Bye, teacher. Bye bye. Bye, teacher. Bye bye. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye bye, classmates. Students. Estaba Sammy. Bye bye. Faltaba Sammy, por eso no me desconecto. Bye bye. Bye.